El conductor de LAM habló de todo lo que pasa detrás de cámara. A simple vista y cuando las apunta la cámara, todas son sonrisas entre las mujeres del jurado de la Academia de Showmatch. Pero la realidad de lo que pasa entre las responsables de evaluar a los participantes está muy lejos de ser idílica y buena onda. Y si bien en todo equipo de trabajo siempre hay simpatías y rechazos, noche a noche se hace cada vez más notorio quién es el miembro del jurado que está fuera de lugar. Hablamos de nada menos que de la primera dama del ciclo, Guillermina Valdés, la pareja del jefe y mamá de su hijo menor, Lolo. La onda rara que Guillermina instala en el estudio ya generó unas cuantas situaciones incómodas, que sin duda alcanzaron su pico esta semana, cuando Valdés se cruzó muy fuerte con Marcelo Tinelli por contestar un mensaje al aire, lo que dio lugar a situación ultra tensa. Sobre este tenso episodio de pareja con todos los condimentos para sacar los pochoclos hablaban en la apertura de LAM, cuando Ángel de Brito deslizó, sin querer queriendo, una tremenda revelación que involucra a Pampita, que se sienta al lado de la empresaria. Al vender todo lo que tenía para contar a lo largo del programa, a raíz de lo que había pasado esa noche entre Guille y Marcelo Hugo, De Brito fue interrogado por sus angélicas. «Quiero saber de ustedes», le dijo Piazzo. «Nosotros estábamos fascinados. Teníamos el show en vivo, ahí al lado», contestó él. Y cuando Pia le preguntó si con Pampita se tocaban con Guillermina, codeándose de manera cómplice ante lo que estaba pasando, De Brito reveló, «No, que la va a tocar». Y remató, mientras se llevaba la mano a la boca, en el gesto de contar un secreto, «Pampita la odia, igual». Cabe recordar que las tensiones entre las chicas no son nuevas. Hace unas semanas, de hecho, la modelo se despachó en la previa de la academia con que la pareja del conductor de Showmatch es aburrida, mientras que muchos dicen que la mala onda entre las dos viene de años.